Y buenas a todos, chavales. Ya estamos en un nuevo videito para el canal. El día de hoy vamos a intentar pasarnos por fin la mazmorra del Wansu completa. Recordar que la semana pasada hice un pequeño directo pasándome la mazmorra. Me pasé la fácil, me pasé la normal, pero en el nodo donde estaba el Sensei Pandaken, la rata, y creo que era el otro gato tanque, no me acuerdo cómo se llama. El nodo estaba muy complicado, ya me lo habían dicho, pero no pensé que tanto. Entonces tuve que subir de rango mis monstruos y por fin me lo pude pasar. No lo pude grabar también, pero bueno, ya está pasado. El equipo que utilicé para poder ya llegar hasta este punto de la mazmorra es este que vemos aquí. Tenemos al Wansu, obviamente. Tenemos a Kaori. No, ¿cómo se llama? Yaori, Kaori, Yoroi, carajo, Yoroi. Y al de la carrera, Kuraikei. Estos son los tres monstruos con el cual yo me pasé ese nodo. La idea es que ataque el Wansu primero para poderlo dejar sin energía. Lo utilicé con el secreto de quitar efectos positivos, el que tenemos por aquí, el puño disipador. Esto es lo que utilicé para poderme pasar ese nodo de la mazmorra. Estuvo muy complicado. Yo creo que hice, ¿cuántos? ¿90? ¿100 intentos? Así, o sea, en serio no les estoy mintiendo, así de intentos realicé como 90 o 100 intentos para poderme pasar un maldito nodo de la mazmorra. O sea, no puede ser. Y ya al final dije, pues nada, me subo al Wansu, hago que ataque primero, le cambio las runas y le pongo mejores. Aparte lo voy a utilizar no nada más en esta mazmorra, sino en guerras de equipo. Y si llego a hacer algunos equipos temáticos en el PvP, pues también lo voy a ocupar. Además también le tengo pendiente la review. Entonces pues estuvo bien que lo subiera de rango. Pero bueno, ya antes de empezarnos a pasar ya completa la mazmorra, aquí tenemos nuevamente al Chobi bailando. Ya saben, hay que suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos video ustedes sean de los primeros en llegar. Además de esto, ya saben que se pueden volver miembros. Estamos haciendo directos el día miércoles y día jueves, más o menos entre 11 a 1 de la tarde. Pero bueno, nos dejamos de tonterías y vamos a darle en luchar con el Wansu. La idea es quitar energía primero a todos los enemigos. Y de hecho le podríamos dar hasta manual, pero bueno, oye, quiero más o menos enseñar cómo me lo pasé. Aquí le tendría también que poner runas de fuerza, pero la idea es empezar a torturar lo más que se pueda a los enemigos. Entonces vean, por aquí puedo hacer esto. Ok, tiene anticipación, pero me da igual, en el siguiente turno se va a morir. Recargamos por aquí, el Wansu se recarga. Poseemos a los enemigos y de hecho le vamos a dar el manual para que la mazmorra se pase solita. Y creo que está muy alto el sonido del juego, aunque a veces en el juego se escucha, bueno, aquí en los audífonos se escucha mucho, pero ya al momento de la grabación se escucha menos, no sé por qué sea. Pero bueno, aún así, en verdad, este equipo, esta mazmorra en particular, las otras no me habían dado problemas, pero esta, yo creo que recuperé las gemas en las que invertí. Pero más o menos fueron que unas 130 gemas las que pude invertir para poder pasarme la mazmorra. Y de hecho, pues quiero ver si me la puedo pasar completa. 10 de Lutum, perfecto. Y ya me falta muy poco. A ver si cuando lleguemos al nodo de Qualeria no se vuelve a complicar la cosa. De hecho, al Wansu lo quiero subir a nivel 130. Pero a ver cuántas células me faltan del Wansu. 480. Y es que tampoco me quiero gastar ya mi Lutum que tengo aquí, pero yo creo que va a valer la pena subirlo. Oh, ok, tengo aquí rankeando a uno, así que no se puede. Vamos con el siguiente combate de la mazmorra de saga. Déjenme aquí en los comentarios, ustedes ya se la pasaron. Por lo que me dijeron en el directo, la mazmorra se queda, así que tampoco gasten gemas. Vayan subiendo de rango sus monstruos y poco a poco van a ir pasándosela. Ya verán ustedes, o sea, se los aseguro. Aquí le vamos a dar nuevamente en manual. De hecho voy a cambiar las runas porque sí le tengo que poner de fuerza a los otros dos, porque si no estos combates van a durar una maldita eternidad, carajo.
Vean, el Yoroi. El Yoroi creo que elimina escudos, así que aquí no sé por qué no le está quitando el escudo, pero bueno, vamos a poseer. Ahí está, voy a recargar, recargamos. Y con este, ¿le puedo quitar el escudo o no? Ah, no, pues no, no tiene ataques para quitar escudo, pero bueno, da igual. Ya esta partida la hemos ganado. Esta partida es nuestra. Esta partida es nuestra. Le voy a meter tortura. Ahí está, y vamos a ver a qué hora se digna a morir este tipo. Vamos a meterle otra vez la maldición. Lo poseemos, le quitamos energía. Con el Yoroi le vuelvo a meter tortura. Recargamos, recargamos, recargamos. Y se muere, perfecto. Segunda batalla ganada. Aquí ya se vuelven a hacer más fáciles los combates. Yo creo que el problema de esta mazmorra es ese nodo en particular. Ese nodo te afecta mucho, ya que el Sensei Pandaken vuelve a revivir. Luego, aparte de todo eso, tenemos a la rata eliminando efectos negativos, eliminando efectos positivos. O sea, es que es un relajo ese nodo. Y en verdad llegó a un punto donde dije, ¡guau! Ya, o sea, que hagan lo que se les dé la gana. Y ya se me olvidó otra vez cambiar runas. Pero dije, o sea, ya, voy a dejar la mazmorra por la paz. Subo mis monstruos y listo. Y sí, dicho y hecho, lo dejé por la paz un rato. Me subí al Wansu, me subí un poquito al Kurai Kei, que es el que saqué por medio de la maratón. Y dije, bueno, pues ya, me espero un rato. Y por fin, el día de hoy me lo pude pasar. Es por eso que también estoy grabando este video el día de hoy. Pero no pude grabar el nodo porque pensé que iba a perder. Y dije, bah, pues si voy a perder, ni siquiera para qué me tomo el tiempo de grabar. Pero bueno, en fin, al final sí me lo terminé pasando y listo, pues aquí estamos. El secreto también, hay que decir que tampoco es tan bueno. Es un counter de los monstruos que tienen turno extra. Ya que al momento de provocarte daño le van a meter impacto al enemigo. Pero aún así creo que está bastante bien, está bastante bueno el secreto. Obviamente no me parece tan OP como el... ¿cómo se llama? Asalto implacable o como el de eliminar efectos positivos. Pero aún así está bastante bien, yo no me quejo. Aquí voy a poseer. Perfecto, y le voy a dar a manual. Así que nada, pues chavales, esto es lo que tenemos. Ya nada más me faltan como 3 combates para poderme pasar toda la mazmorra. Y a ver, aquí me van a matar. Aquí estoy viendo que me van a hacer la puñetera y me van a matar. Voy a hacer esto por acá. Con el Kurai Kei voy a meter tortura otra vez. ¡Y listo! Se muere el Wansu, pero me da igual. Voy a meter otra vez tortura. Y en el siguiente turno, en teoría, se tendría que morir el monstruito este que tenemos por aquí. Y a ver, recargamos. ¡Listo! Otro combate, otra victoria para el Team Berenjena. Y nada, le damos por aquí y a ver qué es lo que nos toca. Otros 10 de Lutum, está perfecto. La primera edición de esta mazmorra en los combates te daban recompensas muy muy buenas, lo doble de lo que tenemos ahora. Pero aún así no está mal, no está mal lo que nos están dando aquí. Y otra vez se me olvidó cambiarle las malditas runas. Acuérdate, por favor. No va a salir del combate, pero bueno, ya me acuerdo. Ya lo tengo anotado para que no haya problema. Y bueno, para la gente que me pidió sus saluditos, vamos a volverlos a decir porque ya había dejado ese tema de lado. Pero veo que todavía quieren saluditos. Así que en este mismo video o en el próximo hay que dejar un hashtag con la palabra salúdame y obviamente pues lo que quieran que diga. Y de ahí voy a elegir solamente a 5 o 6 personas para que salgan en el video. Voy a poner el comentario aquí en pantalla para que sea más sencillo. Y es por eso que voy a tomar solamente 5 o 6 personas para que el video tampoco se haga tan largo. Así que nada, pues vamos a ver. Ya victoria aquí. Y recuerda cambiar las runas, cambiar las runas. Ya nos acordamos. Y 4 cofrecitos de reliquia de plata que es... ¡Ah! Me dan igual, pero bueno. A ver, aquí al que le voy a poner las runas de fuerza es a este. Así que, a ver, runas de fuerza. Tengo 13 de nivel 7. Bueno, 12 más 1, el que entendió, entendió. Pero bueno, la quitamos por aquí y hacemos el siguiente combate. El siguiente combate. Listo, pues nada, nada más esperamos a que ataque el Kurai Kei
para que la mazmorra, el combate, lo tengamos ganado. Y ya nada más nos falta este y otro para podernos pasar la mazmorra completa, carajo. La mazmorra completa y por fin terminar la maldita mazmorra de saga que tantos dolores de cabeza me sacó. En verdad, estuve muchísimos intentos y yo creo que la mayoría de ustedes también estuvo igual. Y bueno, deseo que también se la hayan pasado. Y como les digo, hay que subirse los monstruos, vayan ustedes tranquilos. Si no me equivoco, la mazmorra se queda todavía, así que no hay problema. Y voy a gastar una gema a ver si puedo sacar una recompensa mejor. Una gema, bien, 2 de oro, está perfecto. Yo creo que una gema gastada fue más o menos equivalente. Así que, pues ya, último combate contra Equaleria. Recordar que esta hay que matarla primero porque revive a los enemigos. Aquí voy a quitar energía. Perfecto. ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Listo! Quitamos energía. Ok, a ver, ¿aquí qué podemos hacer? Hay que recordar que Herder tiene provocación, así que individuales no le podemos hacer a esta. Así que bueno, lo que nos queda es poseerla. ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! Va bien la partida. Ya para poder terminar, voy a hacer turno extra por aquí, aunque hago muy poquito daño. Pero bueno, algo es algo y voy a meter sangrado. Pero Equaleria, ¿qué me estás contando? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no se te meten los efectos? Ahí tenemos el veneno. Por aquí lo que podemos hacer es... no sé, voy a recargar. Equaleria hizo lo que quiso. Y esta, la Yum sí me jodió. La Yum quitándome efectos... ¡Ay, güey! No me jodas de esa manera, Yum, porque ya perdí la partida. No puede ser. No puede, yo no me voy a ir de aquí hasta que me pase la mazmorra. Ya se los digo, aunque el video dure una hora, no me voy a alargar de aquí hasta que me pase la maldita mazmorra. Hay que tener más cuidado en matar a Yum. A ver, voy a quitar esto. Hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado que Yum se muera en su turno y no matarlo nosotros, porque entonces nos jode. Ahí lo tenemos, perfecto, perfecto, perfecto. Hasta ahorita va mejor que la vez pasada. Miren, esto me viene muy muy bien. ¡Ah! Pero lo maté. No me jodas, otra vez se complica. Bueno, no creo que no. Creo que de hecho salió bien la partida, así que perfecto, y van con esto. Ahora sí, por fin. Gracias Social Point, gracias al dios del Monster Legends, el Sensei Pandaken. La mazmorra la tenemos en la bolsa, ya la hemos ganado. Por fin se hizo el sueño realidad de pasarme la mazmorra de saga del Guansu. Así que nada, pues listo, Equaleria también vuelve a revivir. Pero esta, lo bueno es que no elimina efectos ni positivos ni negativos. No, ni positivos ni negativos. Así que bastante bien, ya aquí... Ya quiero acabar el combate, carajo. Bien, 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 y ya nada más nos falta la Equaleria, que se va a morir con esto. Bueno, no se murió y nos mata, pero ya me da igual. ¡Oh! ¿Es en serio? 2 ataques que me fallaron, no me jodas, pero bueno, ahí lo tenemos. Pues nada, chavales, espero les haya gustado este video. Ya saben, hay que seguirse suscribiendo al canal, activar la campanita. Y nos vemos hasta el próximo videito. Bye, bye.